La sumo sacerdotisa, una bendición del cielo viene para ti. Un gran regalo de vida viene para ti. Una gran bendición viene para ti. Una gran fortuna viene para ti. Tendrás la oportunidad de vivir una experiencia única, inolvidable para ti. Veo que te vas a mudar. Vas a hacer un cambio de look. Te vas a hacer un tratamiento de estética, de maquillaje, algo de mejoramiento físico. Rompes una sociedad económica que no te genera bienestar y comienzas a hacerlo de manera independiente y generas dinero más de lo que antes hacías. Descubres que una persona muy allegada a ti te miente, juega con tus sentimientos, juega con tu dinero, no te valora, no te respeta, no te ayuda, no te aporta. Convences a tu pareja para formalizar una relación que permita amarse, quererse, empezar a dedicarse el 100% de la relación. Apoya a tu mujer, apoya a tu marido en este gran proyecto de vida que tú tienes. Ámate, quiérete, valórate, date el amor que te mereces. Te dan un apoyo económico, un dinero. Terminas una carrera profesional. Hoy va a pensar en su crecimiento, en su avance, en sus logros. Amarás a esa persona que es importante para ti. Apoyas a tu familia. Logras un ascenso. Terminas tu carrera profesional. Quieres estudiar una carrera que te ayude en tu crecimiento personal. Hay unión. Hay un compromiso matrimonial. Se te ve dinero. Un dinero que llega por cosas de la suerte. Te envuelves en algo espiritual. Vas a viajar a tierras lejanas. Sagitario, a veces tú eres culpable de las cosas que te pasan. A veces tú eres culpable de las cosas que te suceden. La gente que te paga mal es la gente que no se acuerda que pronto va a necesitar de ti. Hubo una persona que te menospreció como persona. Tú vas a ir a la casa de una persona. Cuando tú entres a esa casa, vas a sentir una energía que no es compatible contigo. Tendrás sensaciones negativas. Hay una entidad en tu casa. Aunque tú no te lo creas, aunque tú no te lo imagines, Dios está haciendo un gran milagro de amor en tu vida. Hay un espíritu de un familiar tuyo que está sufriendo. Le están profanando los restos en Camposano. Vas a convertirte en una persona que va a cuidar, resguardar y proteger sus finanzas. Vas a manejar el poder. Vas a tener poder. Alguien quiere buscar que en la parte laboral tú pierdas tu trabajo. Hay muchos sagitarianos que están felices en su matrimonio. Hay otros que la vida les ha puesto duras pruebas. Hay otros que caen en juicios, en asuntos legales, en demandas. Hay una persona a quien aconsejaste, ayudaste, le diste los mejores consejos de tu vida, no te paró, no te prestó atención, por su mala cabeza lo pierde todo. Tienes que buscar la manera, tienes que buscar la manera de guardar un dinero porque se te va a presentar un importante negocio. Tú vas a comenzar un nuevo proyecto que vienes planificando desde hace mucho tiempo. No vas a parar, ni por un momento vas a parar. Vas a trabajar tan duro que los resultados de este maravilloso esfuerzo que tú vas a tener van a ser de éxito para ti. Hay personas en tu entorno que están siendo desleales contigo. Y hay algo, un proyecto, un negocio que está esperando por ti. Nunca siembres la semilla en territorio que no te pertenece. Un hecho curioso con un niño, con una niña de tu casa. Pasarás por una preocupación familiar. Te pagan una deuda, te pagan un dinero que te deben. Firmas un documento legal que te trae como ciertos conflictos del pasado. Te presentas ante una corte, ante un tribunal, ante una fiscalía. Renuevas un documento legal. Vas a renovar un documento de tipo legal. Dice aquí que usted hoy se está levantando con el pie derecho. Usted desea compartir con la familia. Aléjese de personas tóxicas, que son problemáticas,
una persona maravillosa, te va a brindar el apoyo, la mano amiga, te va a brindar el respaldo. Viva su vida. No se amargue por los problemas de los demás. No creas en promesas falsas. Si amas y quieres sacrificarte, hazlo por amor. A usted lo invitan a cenar. Sagitario, estás en un momento de cambio de vida. Quiérete, ámate, valórate y sobre todo, date el respaldo que tanto amerita para ti. Irás a un lugar que nunca en tu vida has conocido. Conocerás algo que va a ser muy, pero muy especial para ti. Va a ser trascendental para ti. En la parte de la salud, tenga mucho cuidado usted con el hígado graso, algunas afecciones en el hígado. A ti no te gusta hablar de dinero, porque la gente se aprovecha de ti. Sagitario, te han hecho la guerra para que pierdas el rumbo, para que no tengas paz personal. Pero ¿sabes qué? Tú eres del tamaño del compromiso que se te presenta. Tú estás deseoso, deseosa, que tu relación se estabilice. Pero has pasado por tanto tormento que tienes miedo, desconfianza del entorno. Cuidado usted, amiga, amigo, que de repente tenga una relación con dos personas a la vez. Evita involucrarte en espacios que no te corresponden. Alguien te va a engañar, alguien te va a mentir. Alguien te ocultó que tenía una relación extramatrimonial. Tienes que darle gracias a Dios, que Dios te mantiene vivo, te mantiene viva, para que veas a tus hijos crecer, para que veas a tu familia crecer, para que veas a tus seres queridos crecer. Dios no va a dejar que tú te derrumbes. Dios no va a dejar que tú te derrumbes. ¿Qué te pasa, Sagitario, con quien tú estás hablando? Está hablando conmigo, Sagitario. Dios hará milagros de amor en tu vida. Tienes un bastión en que afincarte. Tú te vas a levantar, vas a tener salud. Porque Dios te ama, porque Dios te adora, porque Dios eres parte de su vida. Cuando sientas que algo no está funcionando bien en tu cuerpo, médico. Porque aquí te está diciendo, el médico. Porque tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Una bendición del universo. Vas a buscar una asesoría. Estás esperando el mejor momento para invertir un dinero en un buen negocio. Vas a hacer dinero en un lugar donde otros lo desprecian. Tú vas a hacer dinero con lo que otro desprecia. Tú vas a hacer mucho dinero con lo que a otro no le sirve. Lo que para esas personas va a ser malo, para ti va a ser una fortuna. Usted hoy, por la gloria del universo, no le haga mal a nadie. No le desee mal a nadie. No le desee mal a nadie. Porque usted va a ser recompensado. Dios no va a hacer que tú te hundas. Tú te vas a levantar. No nutras tu relación de pareja por dinero. Nutre el amor de pareja por la confianza, la comunicación y sobre todo el afecto. Tú a veces cuando te paras de madrugada, ves a una mujer detrás de ti. Una mujer perfilada, de cabello negro, de cara delgada. Tú cuando te paras de madrugada, sientes cosas. Tú cuando te paras de madrugada, sientes un escalofrío. A ti a veces te da miedo mirarte en el espejo. Porque hay un espíritu que está protegiendo tu matrimonio. Usted va a viajar. Y veo que una gran suerte viene a tu mano. En cualquier momento vas a tener mucho dinero en tu mano. Cuidado, amiga sagitariana, si a usted Dios no le manda un bebé. Aquí dice que Dios te va a mandar un bebé. Punto. Aquí hay un bebé que te ilusiona la vida. Te da respiro. Vas a cobrar una herencia. Te la van a depositar dentro de poco. Y hay una guerra entre hermanos que se quita, que se soluciona, que se termina. Escucha la voz de tus seres queridos.